sin problema, ¿sí? Yo no le voy a dejar a usted el domicilio más barato de lo que me están pagando a mí. No te molestes, no te molestes. Vamos a entenderlo. O sea, si usted no quiere entenderlo como que es su problema, entonces tampoco es mi problema. Me voy a quejar con Rappi y, o sea, en verdad se lo digo. Tengo la rabia acumulada hasta más no poder. En el video del día de hoy vamos a estar trabajando con la aplicación de Rappi. Vamos a tratar de mantenernos en el estado bronce, aunque sea. Y les explico por qué. Resulta que estaba en la casa relajado y de hecho iba a grabar con otra aplicación. Y me di cuenta que mañana es el corte. Hoy es sábado que estoy grabando, mañana domingo es el corte. Y estoy en la tasa de aceptación que está en rojo. Entonces, para el video del día de hoy vamos a estar trabajando en el estado bronce, pero con la finalidad de mantenernos en este estado y si se puede subir a plata. Difícil subir a plata por la cantidad de pedidos rechazados que tengo a razón del video anterior. Entonces, bueno, vamos a empezar de una vez. Hoy no puedo liberar ningún pedido. Bueno, muchachos, entonces expectativas para hoy, la verdad, lo que salga. La única meta que tengo entre ceja y ceja es subir esa estadística para no quedar en alerta. Ahora, haciendo un paréntesis, díganme ustedes si han trabajado en ese estado, qué tal les ha ido, porque yo sí lo he hecho, me ha ido pésimo, entonces la experiencia no ha sido muy grata y trato de evitarlo. Voy. Bueno, primer domicilio, señores, 2.300 pesos. ya empezamos con los pedidos de 3.000 pesitos. Madre, que yo no tomé ni fotos ni nada, pero bueno, para eso está este video. Ustedes no lo hagan, ustedes sí tomen fotos. Porque aunque estemos en una zona de, digamos, glamour, hay sus pequeñas desviaciones. Ya me conecté a una zona de alta demanda de acá abajo, que vaya hacia la 116 hacia abajo. Vamos a ver qué me traes. Ah, para allá arriba, para entregar en la séptima C. Gracias. Hola, para Pablo. Mira, aquí va uno y ahí va el otro, Gracias. Vale, igual. Y hasta que al fin sonó, vale. Estaba aquí en la sombrita y... ¡Oh, my God! Uy, bebé. Déjate querer, que te estoy queriendo. 10.000 pesitos, hombre. Así sí me gusta. Llevo 3 pedidos, con estos 2 llegaría a 5. Y en 5 pedidos seguidos te dan 2.500. Entonces, si el pedido vale 10, con el incentivo llegaría a 12.500. Matemáticas, papá. Matemáticas. Soy un crack en las matemáticas. Bueno, como 15 minutos allí esperando por las alitas. Creo que está jugando el Barça contra el Real Madrid. Creo. La verdad que no le presté mucha atención porque no soy fanático del fútbol. Bueno, el segundo punto es un Starbucks. Hola, buenas. 3098. Gracias. Bueno, sigamos, vamos a entregar estos domicilios. Entonces ya sabemos que el pedido va a terminar saliendo como por 12.000, 13.000 pesitos. Eso está pero perfecto. Y otra cosita es que solamente reservé para 4 horas. ¿Cómo va, jefe? 201, necesito un código. 202. Listo, gracias. Bueno, fíjense ustedes, pues, este domicilio es el que tiene la propina. ¿Y cómo me doy cuenta yo? Porque al entregar aquel, este me muestra el valor total de lo que equivale este domicilio. Entonces, aquel pedido era por 2.000 pesitos, creo que era, porque este vale 8.260 y el domicilio pues es de 10.260, algo así. Entonces, este es el que está pagando todo el domicilio y aquel pues el añadido. Tramposo, Rappi, tramposo. Este es directamente con el cliente. Uy, ¿viene por aquí? ¿Viene por aquí? Hola, Rappi. Gracias. Buenas. Muchas gracias.
Bueno, entonces aquí va. Pedido entregado, señores. Pedido cerrado. ¿Ve lo que les dije? El pedido 10.260, el que entregué acá 8.260. El anterior eran 2.000 pesos. Y con el incentivo, la primera etapa, pues llegué a los 12.700 pesos, algo así. Bueno, cantó eso. 5.550 por 0.7. Tengo el presentimiento que están pagando muy bien. Apenas me conecté a esta zona de alta demanda, pues decía que no había bicicletas. Oye, pero yo no veo a nadie por acá. O hay muy... No, pero mira, si ya hay... No entiendo. Bueno, no importa, no estoy para entender. El que vamos a retirar es en aquel rosado. Nunca he retirado allí, no tengo ni idea de qué es lo que venden. Monchi Monchi son helados. Cookie Brothers son rolls. Bien chévere. Un saludo al brother que va para allá. Hola, buenas. 5834, ¿cierto? Mira. Vale. Marco salió. Gracias. Ya vamos a descubrir qué es lo que vende ese restaurante. Este restaurante vende galletas. 37.000 pesos dos galletas. Qué loco. Eso, gracias. 37.700 galletitas. Uy. Uy, no, marica, yo me voy para un Oxxo y me compro dos festival. Gasto dos luquitas. No, ¿cuánto es? 2.500, tres luquitas. Oxxo, calle 116, alta. No hay nadie, ¿ves? Eres el primero. De 3 a 11 minutos. Oye, esas zonas de alta demanda pues me parecen chévere, ¿vale? De hecho, yo tengo un video en el canal que se los voy a dejar por acá de cómo fue que empezaron esas zonas de alta demanda y que en un principio nadie sabía cómo era. O sea, no tenía ni pies ni cabeza. Colocaban un más 4.500 y nadie sabía cómo uno obtener esos 4.500. Hasta que decidieron colocar un enunciado que decía, haciendo 10 pedidos seguidos en esa zona de alta demanda te daban 4.500 pesos. Mira eso, ¿no? Eso está bueno aquí, vale, para ver. Uy, venga. Venga, venga, venga. 7.400 por 1.4. Es un triplete. Ay, en efectivo, qué rico. Tengo que sacar efectivo. 116. Bueno, retornando a lo que le decía, entonces las zonas de alta demanda antes eran 10 pedidos por 4.500 y ahora lo modificaron y lo convirtieron en el incentivo que ustedes ven ahora. De 15 pedidos por 7.500. Entonces, no sé si lo mejoraron o lo desmejoraron. Lo cierto es que antes no se tenía claridad de cómo obtener. Y eran solamente algunas que otras zonas. Ahora sí lo expandieron por todos lados. Y eso parece más bien una zona turbo. ¿Qué es esto? Hola, ¿cómo estás? Vengo por un domicilio que creo que tienen de hace rato. No, no, lo liberó. Fíjate tú todo el mensajero loco que tenía, ¿ves? Que la clienta dijo que sí a las tres cajas. Mira, entonces las tres cajas. Mira, ya le di salida. No me pidió código. Gracias. Uy, siempre sí está pesada. Y me cae de perlas porque tengo que sacar plata acá. Pero no creo tener... O sea, no voy a tener sencillo. Bueno, y acaban de colocar un incentivo. Dice Rappi, sorpresa. 8 pedidos. Por 24.000 pesos, pero solamente 2 horas para hacerlo. Yo me inscribí, vamos a ver. Ahora, si empiezan a botar pedidos triples como el de ahorita, así sí vale la pena. Y 5457. Eso, gracias. ¿Cómo va, jefe? 203, necesito un código. 256, listo, gracias. Ah. 43.800. Buenas, mira. Sí, ahí está. 43.800. ¿Te puedo dar la vuelta por aquí? Ah, no, para ver. Ya va, para ver. A ver si tengo. No tienes 4.000. No, paila, pues es que no tengo sencillo. Tengo exactamente 30.000 pesos. No tengo sencillo, bate vueltas. Pues por eso te digo, ¿no tienes un neki? No, no, no.
Jefe, ¿usted no tiene sencillo? Grave, jefe. ¿Qué hacemos allí? No, entonces no podemos hacer nada, jefe. Porque tengo para darle por Neki, pero aquí no tengo sencillo. Y usted no tiene sencillo. Entonces quedamos en un dilema. Y tampoco le puedo cobrar más barato porque entonces no gano nada yo. Sí, no, yo te entiendo, pero tienes que entenderme a mí también. No tengo sencillo. No tengo sencillo. Le estoy ofreciendo Neki, pero si no tiene Neki. No, pero ¿cómo te vas a recibir 40? No puedo recibirle 40, porque entonces imagínese, ¿cuánto gano yo si el domicilio vale eso? No alcanzo. Vamos a hacer una cosa, yo lo llevo a devolución entonces. Nada que hacer, jefe. Es que no tengo sencillo, o sea, lo tengo en Neki. Tengo. Eso es un problema, no es un problema, ¿sí? Ah, bueno, entonces no hay problema. Yo me llevo el domicilio y yo lo devuelvo allá y lo descambio. ¿Sí me hago entender? Sí, yo no entiendo, pero no estoy de acuerdo. No, pues entonces, ¿cómo hacemos? Yo no le voy a dejar a usted el domicilio más barato de lo que me están pagando a mí. Pues vaya, cambie la plata, el problema no es mío. No lo voy a cambiar. No lo voy a cambiar. Porque es que yo le estoy ofreciendo a usted ahorita una solución. Y entonces, prefiero. No, pero no te molestes. No te molestes. ¿Por qué usted está proveniendo un servicio? No. Sí, sí. Yo soy el cliente. Sí, yo sé, pero mi servicio es traerle el domicilio, ¿cierto? Vamos a entendernos. Vamos a entendernos. Yo soy el domiciliario, vengo a traerle el domicilio, ¿cierto? Espéreme, déjeme terminar de hablar. Usted decidió pagar con efectivo en la plataforma, ¿cierto? Yo tengo un efectivo, pero el efectivo no es lo suficiente o es de más. Para yo darle vuelta a usted, le estoy ofreciendo Neki. Yo sé que no, o sea, si usted no quiere entenderlo como que es su problema, entonces tampoco es mi problema. No, es que te estoy dando una solución, te doy la vuelta por Neki. Ni siquiera te he recibido el defectivo, te estoy dando. Yo no tengo Neki, ¿qué puedo hacer? Ah, bueno, entonces yo no tengo sencillo, ¿qué podemos hacer? Yo aquí dejar con Rappi y, o sea, en verdad se lo digo. Quédese, venga. Yo lo devuelvo, que tenga excelente tarde. No vamos a discutir con nadie acá. Vamos a llevar esto a devolución. Y se acabó. Bueno, muchachos, primero vieron la situación y quiero pedirle disculpas porque yo no soy así. Era mucho más fácil decir, ah, bueno, dale, voy y busco, descambio y vengo, ¿cierto? Lo he manejado todo el tiempo así. ¿Qué pasó en este caso en particular? Hay una palabrita que a mí me choca mucho, y es el tema de que diga no es mi problema. Ey, ¿por qué tú me tienes que decir eso a mí? Entonces, el domicilio era 43.800 pesos, perfecto. Yo fui a un cajero, saqué el efectivo, pero obviamente los cajeros no dan en sencillo. La idea era de que me diera 3.800 adicional y yo le daba 10.000 de vueltas y quedábamos paz y de salvo. Me dice que no, que no le importa, le ofrezco Neki, yo sé que a lo mejor no quiere dar su número de teléfono, no me interesa, y me dice que no, está bien, no hay problema. Entonces, ¿cómo hacemos? Ahí es donde él dice, no es mi problema, yo soy el cliente, tú eres el que provee el servicio. No, y está mal interpretando las cosas, porque mi servicio es traerte el domicilio. Yo no soy caja fuerte, yo no soy cajero automático para descambiar. Pasa muy seguido que personas pagan con un billete de alta denominación cuando es una miseria y no lo siento y lo lamento. Ahora, ¿pude haberlo manejado de otra forma? Sí, pero en el momento en que dijo no es mi problema, allí ya el chip se me cambió. O sea, no es mi problema. ¿O qué? ¿Cómo que no? O sea, en el sentido de que si no es tu problema, pues tampoco mío, y quedamos en un término medio. Entonces, ¿cuál es lo más sano? Simplemente dejarlo hasta allí porque no quería que pasara a mayores. De verdad, yo debo tener la oreja roja. Tengo la rabia acumulada hasta más no poder. ¿Qué voy a hacer? Voy a esperar que se termine el tiempo y lo que voy a hacer es iniciar la devolución. Y listo, se acabó. Entonces, pues, muchachos, para que entiendan, así es el trabajo del domiciliario. A veces toca lidiar con personas que se creen superiores que uno porque ellos están pagando un servicio. Y la verdad es que
y no están supremamente equivocados. Pues nuestro trabajo es llevarle el domicilio hasta la puerta de su casa, pero nosotros no somos cajeros automáticos. Entonces, bueno, no sé qué opinan ustedes, déjenmelo en los comentarios. La verdad, el día estaba muy bonito hasta que se embarró. Hagamos la devolución y hablemos ahorita. Bueno, muchachos, entonces ya me voy para la casa. Acabo de finalizar el chat con la gente de soporte para que me validaran la devolución. Al final de cuentas, el del día no me fue mal porque me hice 46 mil y algo y un poquito. Ahora, hablando con respecto al otro y para agregar un poquito más, pues la verdad, yo, si ustedes ven que mi actitud no fue la correcta, primero les pido disculpas. Sin embargo, es una realidad que esto lo vivimos nosotros, los que trabajamos en este medio, lo vivimos a diario. Tenía rato que no me sucedía. Lamentablemente me tocó un joven, tengo que decirlo, era prepotente, pero desde mi punto de vista creo que hice bien en el aspecto de simplemente cortar por lo sano, recoger el domicilio y hacer la devolución, porque cualquier, escúcheme bien esto, cualquier otra persona en otras circunstancias hubiese tomado quizás una actitud totalmente diferente, y yo creo que ustedes me están entendiendo, ustedes saben de lo que estoy hablando. Ahora vuelvo y repito, no soy perfecto, soy un humano que siente y padece, y no porque tenga una cámara pegada en el casco y grabe contenido, pues deba de permitir algunas situaciones como esto, o también puede ser que me equivoque. Les deseo de verdad que tengan un excelente inicio de semana, mi gente. Cuídense mucho de todo corazón y me disculpan, la verdad. Así que suerte allí, vámonos.